Este es uno de esos coches en los que te sientes superior, porque literalmente vas por encima de la mayor parte del resto del tráfico, incluso de los SUVs. Pobrecito. Lo que tengo a mi izquierda es un BMW X1 y esa misma caricia en el techo se la podía haber dado a un Hyundai Tucson, a un Kia Sportage o a un Nissan Qashqai, porque son todos SUVs de un tamaño muy parecido. La gente se compra SUVs, entre otros motivos, porque dicen que al ir sentados un poco más alto tienen mejor percepción del entorno y se sienten más seguros. Bueno, pues aquí tenemos todo eso, pero multiplicado al menos por dos. Y además, os cuento, ese X1 es una versión S-Drive 18D. Eso quiere decir que tiene un motor diésel de 150 caballos con una caja de cambios automática de 8 velocidades. Es un conjunto muy razonable, perfecto para el día a día. Es un motor suficiente. Suficiente. Pero es que suficiente no es precisamente la palabra que se te viene a la mente cuando estás a bordo de este coche. Excesivo, exagerado, demasiado son adjetivos que encajan mejor con este Range Rover. Y victoria fácil para mí, como no podía ser de otra manera. La cosa es, si quieres hacer esta exhibición de poderío, que es al fin y al cabo una de las caras, de las facetas de un Range Rover, mostrar tu estatus, lo bien que te ha ido la vida, has de tener pasta, mucha pasta. En concreto, un mínimo de 141.000 euros, que es lo que cuesta la versión más asequible del Range Rover, que es justo la que estoy conduciendo. Afortunadamente, Land Rover tiene en su gama un coche que ofrece prácticamente lo mismo, pero por 30 y pico mil euros menos. Vamos, un chollo, una ganga. Y casualmente tenemos ese chollo, esa ganga, justo ahí delante. El Range Rover Sport llegó al mercado en el año 2005 y Land Rover no se complicó la vida en su creación. Aprovechando el programa de desarrollo del Discovery 3, modelo que lanzó un año antes, cogió su bastidor de largueros como base, lo recortó un poco y le plantó encima una carrocería diferente. De esta manera se ahorraba los costes de estar toqueteando el chasis monocasco del Range Rover de aquella época, que por aquel entonces ya tenía 4 años de vida comercial. Esta estrecha relación con el Discovery no se quedaba únicamente en la estructura, sino que también se reflejaba en el interior. Pero para el exterior, Land Rover fue hábil disfrazando esta especie de Discovery modificado con una carrocería atractiva, con un diseño inspirado en el prototipo Range Stormer. Y acertó de pleno, porque la idea del Range Sport funcionó bien comercialmente hablando. Tan bien que Land Rover dio luz verde a una segunda generación, que llegaría en 2013. Este sí es un verdadero Range. Se desarrolló en conjunto con el Range Rover de cuarta generación y utilizaba la en aquel momento nueva plataforma D7U. Estaba hecha en aluminio y con ella Land Rover consiguió reducir el peso notablemente. Este Range Sport podía tener hasta 7 plazas y estuvo disponible con versiones híbridas enchufables y motores de gasolina de hasta 575 caballos. La tercera y actual generación del Sport comienza su andadura comercial en 2022. Este todoterreno de lujo de gran tamaño mide 4,95 metros de longitud, más de 2 metros de anchura y en la posición normal de la suspensión 1,82 metros de altura. Es por tanto más grande que el anterior Range Sport, pero curiosamente ya no puede tener 7 plazas, se conforma con 5. Utiliza la plataforma MLA Flex, que es la que estrenó el Range Rover de quinta generación. Está disponible con una nutrida gama de motores entre los que hay diésel, de gasolina e híbridos enchufables. Y en 2024 llegará una versión 100% eléctrica. La historia del Range Rover es mucho más extensa, pues han transcurrido más de 50 años desde su primera aparición. Estamos ahora en la quinta generación y la metamorfosis que ha sufrido este modelo a lo largo del tiempo ha sido brutal. Ha pasado de ser un todoterreno de batalla, de esos que prácticamente puedes lavar por dentro con un manguerazo de agua, a un vehículo de lujo. O mejor dicho, a un todoterreno de lujo, pues Land Rover se ha esforzado en mantener y mejorar sus habilidades fuera del asfalto. Se puede adquirir con dos longitudes de carrocería, una corta y otra larga. Con esta última se puede pedir la opción de 7 plazas. La gama es parecida a la del Range Sport y al igual que este contará con una versión 100% eléctrica en 2024. Entre el Range Rover y el Range Rover Sport hay algo más de 30.000 euros de diferencia si comparamos versiones con el mismo motor y nivel de equipamiento. Uno puede llegar a pensar que el Sport es simplemente una variante del Range Rover con una carrocería de diseño más deportivo y poco más. Pero cuando los enfrentas, te das cuenta de que efectivamente hay muchos puntos comunes, pero también de que existen suficientes diferencias como para hablar de dos coches con una personalidad bien distinta.
Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Similitudes, diferencias, puntos fuertes y puntos débiles de cada uno para que si estás dudando entre comprar uno u otro, aciertes. Muy bien, pues vamos a empezar a ver diferencias entre estos dos coches. La primera, maletero. Apertura. Portón simple. Portón doble. Si lo hacemos desde el mando, se abre este y también esta otra hoja. Si no hay que hacerlo a mano. Cada una exactamente. Por separado, ¿no? Pero bueno. Claro, separado. 450 litros. 575, un poquito más en este caso. Vamos a empezar viendo este si quieres. Venga. Moqueta. Bueno, moqueta que está bien, pero... Bueno, es moquetado, pero luego veremos que el range otro, yo creo que está bastante mejor. Es mejor, sí. Aquí tenemos esta cosa de aquí, que es para poner piezas mojadas, botas o algo botas. Así. Aquí unas cintas. Unas cintas que podemos regular con estos pasadores. Se baja aquí, eso es. Así. Eso es. Y bajamos. Luego debajo tenemos... Te ayudo porque esto es pesa que, bastante. Se me ha perdido la cinta aquí. La tengo aquí debajo. Aquí está. Ahí justo. Tenemos la rueda de repuesto. 23 pulgadas, nada menos. Tamaño igual completo, que la de fuera. Tamaño completo, efectivamente. Lo que no me gusta es que esto atrás no está sujeto y... Sí, queda un poco suelto. Pesa bastante. Es un poco torpe esa forma. Exactamente. La bandeja es manual. Manual. Por lo que veo. En el otro es eléctrica, ahora la veremos es también. Es eléctrica, exactamente. Arriba. Además tampoco es que vaya demasiado fluida, no, pero bueno. No, muy fluida. Luego tenemos aquí botoncillos para abatir los respaldos de forma eléctrica. Podemos cortar el movimiento en cualquier momento y devolverlos a su posición. Y luego esto, ¿no? Que es para... Sí, eso es, a mí me parece muy interesante, que es para bajar. Como tiene suspensión neumática, sube y baja la carrocería para, en función del bulto que metas, pues tenerlo más arriba o más abajo. Y nada, poco más. 4 puntos de iluminación, 2 aquí. Las argollas típicas, cintas techo, elásticas, y toma perchas 12 voltios. Aquí. Y poco más, lo habitual. Sí, nada especial. Yo creo que cerramos y vemos aquel, porque tiene algo más sí. que ver. Este es más interesante. Este es más interesante. De entrada, yo creo que la moqueta se nota sí, que es mejor, sí. de más calidad. Sí. Mucho más gruesa, tiene muy buen tacto. Sí. La doble hoja, pues tiene cosas buenas, como por ejemplo... Para sentarte. Admite sentarse aquí. Dos personas. Exactamente. Y opcionalmente, si queremos ir más allá, se pueden pedir 2 asientos individuales que salen de esta zona. Esta unidad no lo tiene. Una cosa mala que, para mi gusto, tiene la doble hoja es que si quieres llegar a los objetos que están al cierto, fondo, pues cuesta un poco y pues sí, igual habría difícil. Que plegarla. ¿Esto eléctrico? La bandeja, exactamente. Se regula con esto, si no me equivoco, ¿no? Sí, puede ser automática sí, y si no, sí. también de manera manual. Y luego también podemos abatir los respaldos de forma eléctrica. A ver si me... Eso es. Igual que en el otro. Y luego también, igual que en el otro, podemos pues bajar, bajar la altura. Y subir la suspensión, ¿no? Exactamente. Bajo este piso también hay una rueda de repuesto, y en este caso es de emergencia, es un poquito más pequeña, pero cabe una de tamaño normal, que en este coche es de 22 pulgadas. Pero yo creo que una de 23 a lo mejor también cabe. Es posible, sí. Por lo demás, pues bueno, tiene más puntos de iluminación que el otro. 6 en total. Tiene 6, tiene 4 aquí en el espacio principal y 2 en la cara interna del portón. Plazas traseras. ¿Qué te parecen? A mí hay una cosa que me decepciona un poco, y es que no es pequeño, pero yo lo esperaba más grande. Sí, es verdad. Es un coche muy grande por fuera, pero por dentro tiene exactamente. Un espacio tremendo. ¿Está quizá, bien? Sí, exactamente. Quizá no esté demasiado bien aprovechado. Sí. Es verdad que tampoco. A ver, pues no voy mal, voy sobrado espacio. Aquí justo delante hay sitio de sobra, pero bueno. Hay una cosa que está bastante bien, es que el túnel de sí. transmisión que está aquí en medio no es demasiado voluminoso. Y el coche es ancho, el coche tiene cierta anchura. Exactamente. Más ancho que, es verdad que una tercera persona aquí no iría demasiado bien. Pero bueno, tampoco está demasiado mal. Se pueden meter los pies sí, por debajo sí, sí. de los asientos delanteros. No, sí, como digo, o sea, pequeño no es, pero que yo esperaba que fuera algo más amplio. Exactamente. Por grande que sí. por fuera. Luego eso sí tiene un montón de atenciones hacia los sí, pasajeros. Por ejemplo, el respaldo regulable en inclinación de forma eléctrica. Tampoco tiene mucho grado de inclinación, pero... Sí, pero es suficiente como para... El reposacabezas también es eléctrico. Exactamente. La banqueta no se puede mover. La banqueta no se mueve. Y aquí en medio, lo habitual, ¿no? Sí, el reposabrazos. Con el exactamente, un compartimento aquí. Eso. Exactamente. Salidas de aire en el centro. El climatizador de 2 zonas detrás, eso independiente es. De las plazas delanteras. Aquí hay un enchufe convencional, sí, una toma Suco. De 2 clavijas. Exactamente. Y luego aquí, pues, cortinillas, son manuales. Pero bueno. Exactamente. Y luego, llama la atención también, bueno, esto es compartido con las plazas delanteras, pero... Los materiales son techo, muy agradables sí. al tacto aquí por el techo. El techo sí. Incluso aquí eso, las plazas traseras que no suelen estar tan cuidadas, sí. en este caso sí que lo están. Y los asideros del techo también mueven mucho. Sí, son de piel. Son muy llamativos. Y sospecho que son de piel auténtica, salidas sí. de ventilación también aquí, aparte de las de la consola. En fin, un coche en el que se puede viajar, pues muy bien, sí, la verdad. Sí. Pues nada, plazas traseras, en este caso Range Rover, sí. el hermano mayor del Sport. Sí. Por espacio, hay que aclarar que esta es la versión de batalla corta.
corta relativamente, son 3 metros de longitud. Pero bueno. Bueno, es la misma batalla que el otro, ¿eh? Exactamente, sí. Yo para mí similar el espacio. Sí, el espacio es similar, es suficiente. Suficiente. No sí, extraordinario, pero está bien. Pero está bien. El que quiera más tiene 20 centímetros más en la versión de batalla larga. Eso es. Nada menos. También hay que aclarar que esta versión no lleva opciones en estas plazas traseras, es decir, la versión básica. Es la versión, digamos, básica, por decirlo de alguna manera. Hay una configuración que son asientos individuales divididos por una consola central. Con sus mesitas, con mesitas, esas cosas. Unos asientos que sacan un cojín por aquí para que estés más o menos tumbado. Esto es, digamos, lo básico, por decirlo de alguna manera. Lo básico está muy bien. Está muy bien, aquí se viaja muy bien. Tiene las atenciones parecidas al otro, tiene sí. las. Esto, que se mueve para adelante y para atrás, el reposacabezas también eléctrico, la banqueta fija. Aquí me gusta mucho más el tacto de la tapicería, esto es cuero, el otro es cuero. La tapicería se llama Ultra Fabrics, que exactamente. Es material reciclado. Se nota el tacto, pero también se nota el olor. Sí, en cuanto entras en el coche, mucho mejor el cuero huele este. Bastante muchísimo mejor. Mejor sí, y luego mejor. Tiene algunas atenciones que el otro tampoco lo tiene. Sí, aquí en la puerta tenemos más botones. Exactamente, hay botones que controlan la luz interior, los plafones de iluminación, e incluso la cortinilla, del techo panorámico, que es techo panorámico fijo en todas las versiones. Si queremos que sea practicable hay que pagar por ello. ¿Y este tiene un sistema de sonido más avanzado? Porque tiene altavoces aquí, incluso en el respaldo de los aquí detrás, para nosotros. Exactamente, hay respaldo. Que eso no lo teníamos en el otro. Aquí lo que no tenemos son cortinillas laterales. Exactamente, son opcionales. Y bueno, estos asideros son exactamente los mismos, sí, yo creo que en el, mismos, que sí, en el Sport. Sí, sí. Y aquí el techo es de tela. Exactamente, de esto es tela. Alcántara o exactamente. O sea, es que estos coches al final, con tantísimas opciones de personalización. Es complicado compararlos a exactamente. La par, pero lo que está claro es que los materiales son fabulosos. Sí, aquí sí. Madera, que es de verdad. La piel, como hemos dicho, que es de verdad. Todo esto es. Se ha puesto la radio. Sí, la apago desde aquí, tengo un botón para apagarla. Luego, lo que parece metal realmente es metal. O la mayor parte de ello, en general, es una calidad sí, muy buena. Muy buena. Plazas delanteras, Range Rover. ¿Qué te parece? Calidad fabulosa. Hombre, sí, el coche se nota que es un coche es un costoso. Lujo, sí, la verdad es que todo sí. Tiene muy buen tacto, muy buen aspecto. Exactamente, aquí hay madera. Las zonas deslizantes tan suaves. Exactamente. Lo que no me gusta es estos botones táctiles del climatizador. Que es... Estoy de acuerdo. Estos, además, los comparte con el Jaguar F-Pace, sí. Que en su día dije que tampoco me gustaba mucho porque es verdad que aunque parezcan físicos, son botones. Hay que apretarlos bastante. Hay que apretarlo bastante. Lo de volante tampoco me gustan. De hecho, por ejemplo, no sé si lo sabes, pero Volkswagen va a cambiar los botones. Exactamente. Los van a quitar. Bueno, físicos, sí. Eso es una señal de que algo. De que eso no está bien. No funciona demasiado bien. El multimedia me parece que funciona fabulosamente, sinceramente. Es una pantalla sí. Enorme. Muy intuitiva. Tiene muchos menús, pero bueno, esto más o menos te lo aprendes rápido. Sí. No es de esos que son tediosos, que tienes que aprendértelo. Tiene muchas funciones, pero están bien organizadas y es fácil de controlar. Además, funciona rápido. Sí. O sea que, está en ese sentido, muy bien. La pantalla también, la instrumentación, me parece fabulosa. También está bien. Fenomenal. Me acuerdo que hace no muchos años Jaguar, creo que era un Jaguar, la pantalla iba como a cachos. O un Land Rover, creo que era, que sí. La velocidad se movía fluida, exactamente. Se movía a pedazos. Aquí ya ha cambiado. No, aquí, o sea, aquí ya va. Es bastante mejor. Ha mejorado. En ese sentido, muy bien. Tiene un montón de huecos portaobjetos. Sí. Aquí justo delante, además, son muy profundos. Por supuesto, en un coche de este tipo, cubiertos de goma, de tela. Aquí justo debajo tenemos, bueno, tenemos un cuero, cajón enorme. Tenemos cuero hasta en la zona baja de los asientos. Exactamente. En las zonas más altas, que es lo normal, pero aquí es donde se nota el dinero de un coche de este tipo. La verdad es que muy bien. Que es material muy, muy bueno, incluso por aquí abajo. Aquí esto es piel. La moqueta yo creo que es incluso un poquito más gruesa que la del Range Rover Sport. Y hay menos necropiano aquí en la consola central. Range Rover Sport. ¿Qué te parece? Mucho necropiano. Sí, ahí. Mucho necropiano. Y además esto te lo comes, porque no hay forma de sustituirlo. Exactamente. Necropiano, necropiano. Esto es lo que hay. Se nota, el coche sigue estando muy bien, pero sí que se nota que está como un pelín por debajo. Sí, exactamente. Sí, todo esto hay que contextualizarlo mucho, porque estamos hablando de un coche de mucho lujo, en el que está todo muy cuidado. Pero es verdad que el Range, el grande, se nota un pelín por encima. Un poquito por encima. No me gusta nada el tacto del Ultra Fabric. Exactamente. El material este reciclado que exactamente. Aquí, en los asientos también. Debe ser muy sostenible, sí, pero el tacto no es quizá el mejor. Mucho mejor cuero. Exactamente. Se puede pedir cuero. Exactamente. Y no huele igual. Y no huele igual, no huele mucho mejor. Un tacto. Aquí además me parece un pelín distinto, es un poquito más vasto. Los asientos quizá un poco. Sí, pero sí que es eso, la palabra es vasto, sí, se nota como que. Sí, sí. Está bien, pero. Además, ya no suena suave. Exactamente. Luego tiene. Me gustan mucho esas molduras.
Ah, sí, en fibra de carbono forjada, sí, esto es una opción. Es muy llamativo. Exactamente. Y si da multimedia es el mismo que el del otro lado. Multimedia, pantalla, son exactamente iguales. Y de hecho, casi todo lo demás es igual. Es todo lo mismo. La doble guantera. Nos falta el hueco que tenemos aquí. Bueno, tenemos un hueco para el móvil aquí. Tenemos otro hueco aquí debajo, que es este es muy poco práctico porque apenas lo usará nadie. Pero bueno, seguimos teniendo bastante espacio para meter cosas. Incluso una nevera aquí. Sí, por huecos portaobjetos no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Hay bastante espacio. Y volante de tres radios, que es la gran diferencia con respecto al otro. Y también botones táctiles aquí que no me gustan. Sí, por lo demás es muy parecido. Estos dos Range comparten prácticamente toda la oferta mecánica, y eso incluye dos versiones híbridas enchufables, la P440e y la P510e, que son precisamente las que hemos juntado en este vídeo. En concreto, este Range Rover es un P440e con 440 caballos y este Range Sport es un P510e con, efectivamente, 510 caballos. Lo curioso es que ambos llevan exactamente el mismo 6 cilindros de gasolina y el mismo motor eléctrico. Lo que cambia es la gestión electrónica. Aclarado este punto, solo queda ver cuánto más rápido es el P510e. Así que, 3, 2, 1... ¡1! ¡Ya! ¿Qué hacéis? Bueno, la idea realmente es ver cuál es más rápido hacia adelante. Un pequeño lapsus lo tiene cualquiera. ¡1! ¡Ya! Suena bien y corre. Vale, en la carrera de aceleración ya hemos visto que el P510 gana, lo cual es absolutamente lógico. Pero luego en la vida real, ¿en qué se traduce esto? ¿Realmente hay algún momento en el que vayamos a necesitar imperiosamente ese extra de empuje? Pues yo diría que no. Yo diría que no, y ese tipo de situaciones son muy extrañas. La diferencia de precio entre estas dos versiones, en el caso del Range Rover, porque en el caso del Range Rover Sport no podemos compararlo porque no están disponibles con los mismos niveles de equipamiento. Como digo, en el caso del Range Rover, la diferencia de precio entre el P440 y el P510 son casi 9.000 euros. Yo, personalmente, esos 9.000 euros los invertiría en equipamiento. Pero es cierto que yo aquí estoy pensando como pobre, entre comillas, como una persona que no se puede permitir gastar 650.000 euros en un vehículo. Entonces, a lo mejor una persona que sí se puede gastar esa cantidad de dinero dice, pero qué tontería, pero qué cutrez, esos 9.000 euros me los gasto en adquirir la versión más potente y además equipo el coche con todos los lujos que yo quiero. Y me parecería estupendo. Si tienes esa capacidad económica, pues vete a por lo máximo, obviamente. Si estás en más justito, para empezar no me compraría un coche de este calibre, pero estás más justito, ahórrate los 9.000 euros y con el P440 vas absolutamente genial. La batería es la misma en ambos Range, nada menos que 38,2 kWh. Es enorme, son los híbridos enchufables con la batería de mayor capacidad del mercado, superando a coches puramente eléctricos como el Fiat 500 y el Mini Cooper. Así cualquiera homologa una autonomía de más de 110 km. Eso está muy bien, pero luego está la vida real y no vas a llegar tan lejos solo con electricidad. No es imposible si te lo planteas como un reto personal, pero conduciendo con normalidad, la autonomía estará entre 60 y 90 kilómetros. Ya sabéis que esto depende mucho del estilo de conducción de cada uno, de las carreteras por las que nos movamos, de si hacemos uso del climatizador o no, y de otros diversos factores. El motor eléctrico va justito de potencia. Son 143 caballos, 275 Nm de par. Bueno, a ver, en realidad no son malas cifras. No está nada mal. Lo que pasa que, bueno, pues aquí tiene que lidiar con una masa superior a las 3 toneladas y eso se nota. La relación peso-potencia es alta, son 21,6 kilogramos por caballo. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo se mueve esto con modo eléctrico, es igual, pero vamos, literalmente igual que mi Opel Corsa diésel de 60 caballos. Es decir, en ciudad te mueves bien, sin problemas, relativa agilidad, normalidad. Si eres un cagaprisas, pues no. Y en autopista, a tu pista le cuesta más, definitivamente. Bueno, pues aunque estos coches tengan un coeficiente aerodinámico muy bueno para su categoría, 0,30 el Range Rover y 0,29 el Sport, la superficie frontal que tienen ambos es grande y cuando vamos a velocidades elevadas la resistencia que hay que vencer es alta y el motor eléctrico, pues en esas circunstancias empieza a desfallecer.
Y si la carretera es llana, será fácil mantener los 120 km por hora, los 140 incluso, que es la velocidad máxima en modo eléctrico, pero en cuanto tengamos algún repecho, la historia no va a ser tan, tan bonita. 118, voy a fondo, 117, sigo a fondo, 117, 117... no pasa de 117, 116, está bajando, se está acabando ya, 115. El consumo de gasolina es muy variable, puede ser entre nulo y mucho, depende de la carga de la batería y de cómo la utilicemos. Si en el día a día hacemos, por ejemplo, unos 60 kilómetros y cargamos en casa, lo más probable es que no gastemos ni un litro de gasolina, o muy poquita. Pero si circulamos sin batería, lo normal será estar por encima de los 10 litros cada 100 kilómetros. En el recorrido de autopista que hacemos con todos los coches que probamos, el Sport consumió 7,4 litros cada 100 kilómetros y el Range 7,5. Esto fue partiendo con la batería al 80% y utilizando el modo híbrido. Hicimos una segunda vez ese mismo recorrido partiendo con 0% de batería y el resultado fue de 10,4 litros para el Sport y de 10,6 para el Range. Así que grabaos esto en la mente, mejor siempre con carga en la batería. Además, se puede recargar con corriente continua a 50 kW y en algo menos de 40 minutos pasas del 0 al 80%. También puedes cargar la batería con el modo de conducción safe o mantenerla a un determinado nivel, pero no es lo mejor si lo que pretendemos es ahorrar. Y antes de cambiar de tercio, os quiero enseñar una curiosidad: la diferencia de aceleración en modo eléctrico con y sin reductora. Con reductora acelera más rápido durante los primeros metros, la transmisión hace más ruido, los cambios de marcha son más bruscos y no llega a 80 km por hora. Y con esta prueba tan tonta queda despejada la duda de si el modo eléctrico se mantiene al activar la reductora. Ya veis que sí. Y también se mantiene en la mayoría de los modos de conducción off-road, excepto en un par de ellos. Pero antes de comentar los modos de conducción, echemos una mirada a las cotas todoterreno. Estos Range están a la par o por encima de todoterrenos como el Jeep Wrangler, el Mercedes-Benz Clase G y el Toyota Land Cruiser. Los Range híbridos enchufables pierden un poco de ángulo ventral y de altura libre al suelo, pero aún así se mantienen en valores muy buenos. La profundidad de vadeo, por ejemplo, es claramente superior a la de sus rivales. Esos 90 centímetros se consiguen gracias a la ingeniosa colocación de las entradas de aire del motor en la parte superior del vano, una solución que Land Rover introdujo en 2013 con la cuarta generación del Range. El aire del exterior entra por la ranura que queda entre el capó y los faros y las aletas. Este aire se dirige por unas cavidades hechas en la cara interna del capó, diseñadas para evitar el paso de agua, que conducen hacia las entradas, posteriormente a los filtros para que finalmente al motor le llegue un aire limpio y seco. La suspensión neumática es de serie en ambos Range y tiene dos alturas todoterreno que se pueden seleccionar a mano desde la pantalla central, o bien dejar al coche que decida por él mismo cuál es la altura idónea. En la de mayor elevación, la altura libre al suelo es de hasta 295 mm en el Range y de hasta 281 mm en el Sport, un poco menos como ya he dicho en las versiones híbridas enchufables. Hay cinco modos de conducción todoterreno que adaptan el funcionamiento de la mecánica a los diferentes tipos de superficies. Hay además un modo automático y otro que permite una configuración personalizada de multitud de parámetros. Por ejemplo, podemos bloquear a voluntad el diferencial central y trasero, el delantero no, porque lo gestiona el control de tracción y no se puede bloquear a mano, algo que sí se puede hacer en un Clase G. Y otras cosas que se pueden configurar son la respuesta del motor al acelerador, la suavidad de la dirección y la intervención del control de estabilidad. Más cositas, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, contamos con reductora y también con sistemas como la ayuda al ascenso y descenso de pendientes. Las cámaras, como las que te permiten ver las ruedas o lo que va a pasar por debajo del capó, son muy prácticas para tener localizados los obstáculos y librar zonas estrechas con un mejor control de los límites de la carrocería. Lo que falla en este caso son las ruedas. Unas llantas más pequeñas, unos neumáticos de mayor perfil y unas gomas distintas a las Pirelli Scorpion Zero de nuestras unidades de prueba vendrían bien para mejorar las cualidades todoterreno. No obstante, para hacer todoterreno de verdad, lo mejor es pillar un coche de segunda mano que sea más pequeño, más ligero y, sobre todo, más barato de reparar en caso de rotura.
Con todo y con eso, es justo reconocer que las habilidades fuera del asfalto de estos dos Range están muy por encima de la media y muy por encima de lo que posiblemente sus propietarios les demanden. Y está genial tener estas capacidades off-road, pero no hay que olvidar que estos coches pasarán la mayor parte de su tiempo en el asfalto. Y aquí, sobre tierra firme, ambos van también magníficamente bien. Pero atención, porque no son dos coches iguales. Tienen el suficiente grado de diferenciación entre ellos como para que quien busque lo que ofrece un Range Rover probablemente no se sienta del todo satisfecho a los mandos de un Range Rover Sport y viceversa. Aquí hay tres puntos que marcan la diferencia. El primero de ellos es la posición del asiento con respecto al piso del coche. En el Sport, que es donde estoy sentado ahora mismo, el asiento está 2 centímetros más cerca del piso del coche y eso va a condicionar nuestra postura de conducción. Vamos a ir con las piernas ligeramente más extendidas en una postura que se va a parecer un pelín más a la de un turismo. Segundo, aro el volante. Volante. En el Sport, el volante es 1,5 centímetros inferior en cuanto a diámetro. La ventaja de un volante más pequeño como el del Range Rover Sport es que tenemos que hacer menos desplazamiento de la mano, menos movimiento para lograr un mismo ángulo de giro. Y eso se traduce en la percepción de tener un coche con un tacto más directo, reacción más rápida, más deportivo, que es al fin y al cabo de lo que se trata el Range Rover Sport. La ventaja del volante de mayor diámetro del Range Rover radica en que tenemos que hacer menos fuerza para aplicar un mismo par de giros sobre la caña de la dirección. Ya sabéis que el par sobre un punto depende de la fuerza y de la distancia a la que apliquemos esa fuerza. Cuanto mayor es la distancia, menos fuerza hay que hacer. Como en el Range Rover llevamos las manos más separadas, tenemos que hacer menos esfuerzo para girar el volante. Características como la relación de desmultiplicación, lo que giran las ruedas, el número de vueltas de volante entre topes, el radio, el diámetro de giro entre bordillos son exactamente idénticos en ambos vehículos. Lo que no me gusta de ninguno de los dos es que la dirección tiene una tendencia al autocentrado muy fuerte, muy evidente. En autopista hay veces que tienes que estar luchando entre comillas en las curvas porque el volante tiende a ir otra vez al centro, y esa lucha es un pelín más fuerte en el Sport, porque al tener volante más pequeñito tienes que aplicar un pelín más de fuerza. Y tercero, la forma del capó. En el Sport tenemos la parte central del capó más abultada y los hombros que caen. En el Range Rover tenemos la zona central hundida y unos hombros más altos que se mantienen firmes hasta los límites externos de la carrocería. Y al final, quieras que no, todo eso cambia la percepción que se tiene a bordo de cada uno. En el Range es como si fuéramos en andas, ¿sabéis? Como estas estatuas que se llevan en las procesiones o como los faraones del antiguo Egipto, cuando los esclavos los transportaban en las sillas de mano. Pues aquí lo mismo, te sientes el rey, gobernando desde lo alto el resto del tráfico, sintiéndote poderoso por esa forma del capó, con esos hombros altos que se mantienen altos y firmes hasta que no llegan a los extremos. Al final, pues sí, lo que crea en ti es una sensación de superioridad. En el Sport, esa sensación de superioridad también la tienes de forma muy evidente, pero está un pelín rebajada, un pelín suavizada con respecto al Range Rover. Digamos que en vez de sentirte el rey, bueno, pues eres como el príncipe o alguien de la alta nobleza, más o menos. Hubo un tiempo, y tampoco hace mucho de esto, que las 2 toneladas de peso era una frontera que algunos coches traspasaban, pero era algo que no ocurría con frecuencia y cuando sucedía llamaba la atención. Menuda ballena, decíamos. Con el paso de los años, los coches han ido ganando equipamiento, medidas de seguridad han ido engordando, pero el remate lo han puesto los eléctricos, que han hecho que veamos como algo normal que un coche de tamaño medio, como un Skoda Enyaq, supere esa frontera de las 2 toneladas. Y si te vas a algo más grande, tipo BMW iX, ya estamos en las 2,5 toneladas. Lo normal, vamos. Y luego tenemos a estos Range Rover. Sus fichas técnicas dicen que se hallan en el entorno de las 2,8 toneladas. La realidad es que las unidades que estáis viendo en este vídeo pesan algo más. En concreto, 3.000 kilogramos el Range Rover y 3.030 el Range Sport. Hemos derribado una nueva frontera. Bienvenidos a las 3 toneladas. Y lo mejor de todo esto es que nosotros pesamos los coches sin nadie a bordo. Pon a un tipo como yo al volante y ya estamos en los 3.100 kilogramos. Añade 3 acompañantes, su equipaje y nos acercaremos peligrosamente a los límites del carnet B de coche. Menos mal que el 80% del monocasco está hecho de aluminio. Imaginaos si este fuera de acero. 80% es una proporción muy alta, aunque no tanta como en la generación previa de Range y Range Sport. Y es que Land Rover ha añadido refuerzos de acero en la pared cortafuegos del vano motor y en los pilares posteriores para mejorar la rigidez estructural, que según el fabricante es nada menos que un 50% superior. No está mal. Y el aluminio también es protagonista en la suspensión. Vamos a aprovechar para hablar un poco de ella porque hay que reconocer que sobre el papel Land Rover no ha escatimado en este apartado.
Delante tenemos un esquema de tipo doble triángulo superpuesto. Un poco modificado, eso sí, porque el triángulo inferior está compuesto por dos brazos independientes. Esta es una solución más costosa y más pesada que utilizar un único triángulo, pero tiene sus ventajas. Pues permite, por ejemplo, jugar con el eje de pivote de la dirección para moverlo virtualmente hacia el exterior, más hacia el neumático de donde estaría si tuviéramos un simple triángulo. Y de esa manera ajustar con mayor libertad el radio de rodadura para lograr el tacto de dirección deseado. Y además permite compatibilizar todo esto con la posibilidad de instalar unos discos y unas pinzas de freno de mayor tamaño. Esta solución del doble brazo inferior la ideó BMW allá por los años 70 y sigue plenamente vigente a día de hoy. En el caso concreto de estos Range sucede una cosa curiosa, eso sí, fijaos que los dos brazos al llegar a la mangueta están colocados casi uno por encima del otro. Con esta disposición alejamos menos el eje de pivote de la dirección, pero es que aquí Land Rover está buscando un equilibrio, un compromiso entre mejorar dinámica y mejorar el espacio libre al suelo de esa zona, que siempre viene bien cuando se sale al campo. En el eje posterior tenemos un sistema multibrazo compuesto por 5 brazos y un mecanismo que hace que las ruedas traseras tuerzan hasta un máximo de 7,3 grados. Este mecanismo, que es de serie en los Range Rover y opcional en los Range Sport, resulta muy útil para maniobrar en espacios reducidos. No hay ninguna diferencia en geometría de chasis, los valores de caída, convergencia y avance son exactamente los mismos valores nominales, los mismos márgenes de ajuste. Sí hay diferencias en amortiguación, son sensibles, aunque hay un pozo común, y es que ambos vehículos son tremendamente confortables, van muy finos. En autopista, por ejemplo, ruedan deliciosamente bien, con una finura encomiable, da gusto, es... aquí sí que puedes decir que vas como en una alfombra voladora, como si fueras en una nube, pero sí que es cierto que el Range Rover está un pelín por encima, un medio peldaño por encima, todo parece un poco más confortable, más relajado, más tranquilo, más cómodo en términos generales. Sí, pero no todo es perfecto, ¿eh? Aquí también tenemos nuestros problemillas, y es que ninguno de estos dos coches se llevan bien con los baches abruptos, crestas muy salientes, socavones, baches que lo que hacen es, más que mover las ruedas de arriba abajo, o de abajo arriba, más en sentido vertical, lo que hacen es mover, desplazar la rueda de golpe hacia atrás. Ese tipo de baches se transmiten al interior con un toque de, digamos, de rigurosidad, que desentona con la finura en el resto de circunstancias. A veces se percibe un temblor de la carrocería, como si al coche le diera una flojera estructural, pero según Land Rover no tiene nada que ver con eso, no es un problema de rigidez estructural. La causa está en que ambos modelos van un poco más subamortiguados de lo normal. Eso les hace parecer que flotan sobre las ondulaciones y la mayoría de los baches, pero ante los más abruptos hay una reacción un tanto seca acompañada de mini oscilaciones en las ruedas. Para lo que Land Rover no encuentra justificación es para explicar por qué a velocidades de autopista no han sido capaces de disminuir el ruido aerodinámico que se produce por la zona de los retrovisores. Es una pena, porque por todo lo demás el aislamiento acústico es excelente. Al final te quedas con la sensación de que estos Range son muy confortables, muy buenos rodadores, pero que tienen una serie de pequeños fallitos que les impiden ser coches supremos y estar a la altura de, por ejemplo, un Mercedes-Benz Clase S. Todos los Range Rover Sport llevan de serie muelles neumáticos de doble cámara. Esto es algo que no está disponible para el Range Rover normal. El Range Rover lleva suspensión neumática con muelles neumáticos, pero son solo de una cámara. Lo que logra Land Rover con la introducción de esta segunda cámara es, entre otras cosas, crear una mayor diferenciación entre los modos de conducción normales y el deportivo. A esto se añade los amortiguadores Bilstein de doble válvula, que también son los que lleva el Range Rover, pero van tuneados, van ajustados de diferente manera. Y al final, en el Sport, la carrocería va mejor sujeta, balancea un poco menos, cabecea menos, se tiene un mejor control de los movimientos de la carrocería. Y a todo ello, por encima de todo, hay que sumar un arsenal tecnológico muy importante disponible para los dos coches, que incluye cosas como dirección en las ruedas posteriores, barras estabilizadoras activas, diferencial trasero activo, torque vectoring. Definitivamente el Sport es notablemente más ágil que el Range Rover. El Range Rover es más morrón, es más subvirador, es más torpe, es un coche más tranquilo para gente a lo mejor ya de mayor edad, que no le importe tanto eso de la conducción dinámica. El Sport tiene un toquecillo ahí de dinamismo que le viene muy bien, que no llega al nivel de un Porsche Cayenne, pero que, bueno, sí que te lo hace pasar relativamente bien una carretera de curvas, siempre que esto tenga la anchura suficiente, porque es un coche muy ancho, así que conviene que la carretera tenga carriles relativamente anchos, porque si no vas a estar casi todo el rato comiéndote
el carril contrario, pero es un coche con el que, bueno, puedes disfrutarte de una conducción relativamente dinámica, entra bien en la curva, se mantiene bien, incluso tiene cierta capacidad, cierta facilidad para rotar sobre sí mismo, no vas a salir derrapando atrás en los giros, pero sí que notas esa capacidad de guiñada. No es tan evidente en el Range Rover convencional. Uno de los aspectos que más positivamente me ha sorprendido, tanto en el Range Rover como en el Range Rover Sport, es el tacto del pedal del freno. De lo mejor que he probado en vehículos electrificados. Llámense híbridos ligeros, híbridos no enchufables, híbridos enchufables, eléctricos puros. Como digo, de lo mejor. Un tacto durito, un recorrido consistente a lo largo de todo el desplazamiento del pedal, sin cambios en la resistencia, y eso hace que podamos hacer detenciones precisas, suaves, aplicar la cantidad de deceleración que queremos. Muy bien, en ese sentido, chapó. Y con esto llegamos al final de la comparativa. No vamos a proclamar un vencedor porque no se trata de eso, sino de que vosotros tengáis la información necesaria para determinar qué Range se adapta mejor a vuestros gustos. Pero ya que estamos, si nos preguntáis a mi compañero Fer y a mí con cuál nos quedamos, ambos lo tenemos claro, con el Sport. ¿Por qué? Bueno, porque el Sport es prácticamente igual de lujoso, confortable y amplio que el Range, con las mismas capacidades todoterreno, pero tiene un punto de dinamismo que nos gusta más. Quizás porque todavía somos jóvenes. No, en serio, creemos que el equilibrio entre confort y agilidad está más logrado en el Range Sport. Pero si lo que buscas es el máximo confort, entonces vete a por el Range Rover. Y si no vas a pisar el campo en tu vida, cómprate un Mercedes Clase S.